Es el tema de Jesús Eucaristía, fuente de la nueva alianza. La Eucaristía es el regalo más hermoso que nos ha dado Jesús. Es un regalo que no tiene precio, porque ese regalo es el único que nos lleva a la vida eterna. Amén. Amén. Y pues bien, vamos a compartir una alabanza acerca de ese regalo hermoso que nos ofrece el Señor. Es la bendita palabra del Señor la que vamos a compartir el día de hoy. No hay nada
Nada que se compare con la tradición apostólica. La Biblia es tradición apostólica, porque viene desde los apóstoles. Jesús no escribió ni una sola letra. Y ya les dijo, desde cuando dice me voy porque les voy a mandar el Paráclito. Cuando venga el Espíritu Santo, les recordará todo lo que les he dicho. Y eso fue lo que escribieron en los evangelios. Pues no escribieron todo lo que dijo Jesús, pero sí tenemos plasmadas las palabras de Jesús en el Santo Evangelio. Y vamos a ver Juan 6. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 35. Vamos a empezar con el versículo 35. Nomás déjeme tomar un poco de agua, porque si no. El versículo 35 nos va mostrando lo que el Señor nos dice más adelante en el mismo Evangelio de San Juan, en el mismo capítulo 6. Sí, es versículo 35, Juan 6:35. Y nos dice la bendita palabra del Señor. Les dijo a Jesús: yo soy el pan de vida, y el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Palabra del Señor. Qué hermoso. Qué hermoso nos dice el Señor en cuanto el que crea en Él nunca tendrá sed. ¿Por qué dice que nunca tendrá sed? Porque cuando lo tenemos a Él no necesitamos absolutamente más nada. ¿De qué manera nosotros vamos y recibimos el cuerpo del Señor? Cuando venimos a misa. La única manera de la consagración es a través de los sacerdotes, que vienen siendo ellos la consumación de los discípulos de Jesús. El obispo viene siendo el apóstol y el sacerdote viene siendo el discípulo. Nosotros también somos discípulos, pero laicos, porque nosotros no nos hemos preparado para ejercer como sacerdotes, aunque tenemos. A través del bautismo recibimos tres esencias que son imborrables en nosotros, que somos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes porque heredamos el sacerdocio de Jesús, porque somos bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad. Profetas porque profetizamos en el nombre de Jesús. Reyes, porque nuestro hermano mayor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ese Jesús, ese que dio la vida por ti, Él es el Rey que está por encima de todas las cosas. Es el Rey de los cielos y de la tierra. Qué dicha tener nuestro hermano mayor. Y muchas de las veces, porque no sabemos, cuando nos dirigimos a Jesús decimos Padre, pero Él no es el Padre, Él es el Hijo, en la esencia de las tres divinas personas. Como Padre tenemos el mismo Padre, por eso somos hermanos de Cristo, porque el mismo Padre tenemos todos nosotros y reconocemos también, tenemos la misma Madre. Somos hermanos en Cristo Jesús.
Porque la misma madre que le dio la vida a Jesús, que lo llevó en su vientre por 9 meses, es la misma madre que nosotros reconocemos como nuestra. Y aunque te digan que ella no es virgen, que es esto, que es lo otro, que tuvo más hijos, ¿cómo no va a tener más hijos? Yo soy uno de ellos. Yo también. Amén. ¿Cómo no va a tener más hijos? Habla de los hermanos de Jesús, la Biblia, sí, pero no habla de los hijos de María. Dijera la palabra de Dios, dijera los hijos de María, pero no. Lo que pasa es que en aquel entonces todos los parientes se decían hermanos, y por ahí se agarran los hermanos separados y nos trapean con nosotros. Cuando no tenemos nada de conocimiento, trapean con nosotros. Pero bien, vamos a continuar lo que dice la palabra del Señor en Juan 6:40, y nos dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo le resucite en el último día. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Qué hermoso. Jesús vino con una misión. La misión que le encomendó el Padre es que tú y yo vayamos a vivir con Él. Tenemos lo primero que necesitamos: el bautismo. Después del bautismo ya vienen las responsabilidades de acuerdo a nuestro crecimiento, de acuerdo a nuestra madurez humana. Porque tenemos que tomar ciertas responsabilidades como hijos de Dios, que tenemos que cumplirlas para poder recibir la herencia del cielo. Tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades de hijo de Dios. El llamado de Jesús es que seamos uno. Dice, cuando da el segundo mandamiento, que primero dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu inteligencia, con todo lo que tú eres, y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso allí nos llama a la unidad a cada uno de nosotros. Ahí no estamos que yo soy de Livingston, y que yo de Manteca, que yo de Tracy, y que nomás mi rechito. No, no, no. Somos llamados a la unidad del Señor. Que seamos una célula. Una célula se compone de muchas partículas, pero sin embargo vive unida. Porque si se desintegra, se muere. Y así somos, el llamado a nosotros es de la misma manera. Que seamos uno. Qué hermoso nos dice el versículo 40. Dice: porque esta es la voluntad de mi Padre. Por eso les decía que es nuestro hermano mayor. Tenemos el mismo Padre. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo del Hombre y crea en Él tenga vida eterna. ¿Y de qué manera tiene vida eterna? Dice: y que yo lo resucite en el último día. Porque no hay resurrección sin Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para la salvación. No hay otra manera de salvarnos. Solamente Jesús. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, Juan 15:7? Si cumplen mis mandamientos, si hacen caso a mis enseñanzas y cumplen mis mandamientos, pidan lo que quieran y se les dará. Hermoso nos dice, como nos habla el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan nos habla al corazón, nos habla directo. No es
se diferencia de los demás evangelistas por la razón de que él habla un lenguaje pareciera más espiritual. Por eso es el que nos habla más de Jesús en Eucaristía, que nos da la clave exactamente cuál es nuestra función como hijos de Dios. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Juan 6, 54 en adelante. Dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Palabra del Señor. Qué hermoso cuando sabemos que el Señor pertenece a nosotros, vive en nosotros, permanece en nosotros. Cuando nosotros recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, aun cuando recibimos una sola especie, recibimos el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo, el ministro, el sacerdote? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene cuerpo, alma y divinidad. Y la sangre que recibimos nosotros, la recibimos a través de su cuerpo. La sangre que le transmitió María, nuestra madre. Esa es la sangre de Jesús. Porque el Padre es Espíritu. Y Jesús era mitad, vamos a decir, por decir así, 50% divino, 50% humano por nuestra madre. Nuestra Madre Santísima era una criatura nacida de Joaquín y Ana, preservada para ser la madre del Redentor del mundo. Por lo tanto, la sangre que recibe Jesús la recibe de nuestra Madre Santísima. Démosle un aplauso a nuestra madre. El que se acerca a Jesús con un corazón dispuesto, nunca, absolutamente jamás, queda defraudado. Porque Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y nos quiere hacer herederos del cielo. Para ganarnos el cielo, nomás tenemos una sola oportunidad. Sépalo, hermano, que no hay dos oportunidades. Nomás tenemos una. Por eso nos dice Jesús, dice: estén despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Y no está hablando del fin del mundo, está hablando del fin de la vida de cada uno de nosotros. No sabemos a qué hora, no sabemos cuándo, cuántos se van jovencitos, cuántos se van niños. Ya los que tenemos muchas vías recorridas, me dice un primo el otro día, lo vi por acá en la bahía, el que fue martes, fui a una parroquia por allá en la bahía, y pues él ya tiene más de 80 años. Y me dice: primo, dice, ya vivo, dice, como el que va caminando por una ladera. Y está el camino angosto y me recargo todo lo que puedo hacia arriba. Dice, pero la tierrita ya se va cayendo para abajo. Dice, ya voy echando tierra para abajo. Dice. Lógico que con el tiempo sabemos que se nos van recortando los días, como hace poco por acá en Santa Rosa me pregunta, les dije que yo tengo 45 años de casado, y me dice una señora: entonces, ¿cuántos años tiene usted? Le dije: mira, le dije, tengo 67 años menos. Dice: ¿cómo? ¿Cómo que 67 años menos? Sí, porque esos ya me los gasté. Ya no sé cuántos más el Señor me dé la oportunidad. Porque ya me gasté 67 y de aquí en adelante no sé cuánto dura. Quizá mañana no amanezco.
porque no tenemos ninguna seguridad. La seguridad que debemos de llevar es en el corazón, de llevar a Jesús siempre con nosotros, de cumplir con sus mandamientos, vivir el Evangelio. Cuando vivimos el Evangelio tenemos la plena seguridad de que viviremos eternamente con Él. Porque hermano, ¿quién tiene asegurado el día de mañana? Absolutamente nadie. A veces, cuando uno es joven o muy joven, oh, yo me siento bien pollo todavía. Me siento bien joven. Pero cuando uno es muy joven, no aprecia la vida. Y no se detiene a pensar lo frágiles que somos. De un tropezón nos caemos y nos morimos. Y si no estamos en gracia de Dios, ¿a dónde vamos a ir? ¿Ya? No hay términos medios. Hay nada más dos caminos. Si por el camino que vas, por el camino que el Señor te indica, alcanzas el purgatorio, bendito el Señor, porque jamás serás condenado. Un día saldrás de allí e irás a gozar eternamente de la presencia del Señor. Es una oportunidad que se te dio de salvarte del infierno cuando vas al purgatorio. Aunque sean duros los sufrimientos en el purgatorio, pero con la esperanza de que saldrás de ahí. ¿Qué nos dice la palabra de Dios cuando nos habla mismo Jesús? Que nos dice que estemos despiertos. No quiere decir que no durmamos y que nos lo pasamos con unas ojerotas sin dormir, no. Despiertos de espíritu. Despiertos en el Señor. Cuando tú recibes el cuerpo y la sangre del Señor, el Señor permanece en ti todo el tiempo que tú le des la oportunidad a Él. Porque como el Señor es divino, Él es amor, y dejamos nosotros de compartir el amor con los demás, pues el Señor ya no lo llevamos. O si empezamos nosotros a mirar a la gente con lujuria, me refiero tanto al varón como a la mujer, porque todos podemos caer en la tentación, y el caer en la tentación, cuando caemos en la tentación, es un pecado. Recuerde que primero la idea llega a tu cabeza, pero si no la detienes ahí, va a llegar a tu corazón. Y cuando llega a tu corazón, hermano, germina ese pecado y te puede llevar a la muerte eterna. Amén. Teniendo la oportunidad, porque la oportunidad la tenemos siempre, cada día es una nueva oportunidad que nos da el Señor. Cuando nos acostamos a dormir, no sabemos si vamos a amanecer. Tenemos esperanza, sí, claro. Yo nunca he pensado que me voy a dormir, que me voy a morir dormido. Siempre pienso que mañana voy a hacer esto y otro, ¿no? Porque tenemos la esperanza, pero seguridad no hay. Solamente Dios lo sabe. Qué importancia tener la seguridad de que el Señor todo lo puede en nosotros, en nuestro corazón. Y que el Señor es el que nos guía y es el que dirige nuestros pasos a través del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos pensar que vamos a estar bien con Dios cuando no estamos bien con el hermano? Eso jamás, no puede ser. Dice, ¿cómo? Dice la palabra del Señor, ¿cómo me dices que me amas a mí que no me ves? Y yo odias a tu hermano que sí lo ves. Entonces, es incoherente. Tenemos que amar al hermano. ¿Qué dice Jesús? Cuando le dice Pedro que la palabra de Dios dice, porque el Antiguo Testamento así era, ojo por ojo y diente por diente. Odia a tu enemigo y ama a tu amigo. Dice Jesús, dijo, no.
ama a tu enemigo y llora por él. Yo esto no lo podía entender, hermano, cuando yo tuve ese encuentro con Jesús. Yo no podía entender esta parte, porque yo tenía mi corazón endurecido. Pero el mismo Señor fue el que me fue aclarando las cosas con el tiempo, reconociendo cuál era mi debilidad. Y muchas de las veces no era que no lo entendiera, sino que no lo quería entender. Yo vivía con un rencor en mi corazón que no podía con él. Poco antes de llegar a los pies de Jesús, le quitaron la vida a uno de mis hermanos, mayor que yo. Y pues yo vivía solamente para la venganza. Mi vida se amargó, le amargué la vida a mi familia, porque eso es lo que se lleva en el corazón. Cuando se lleva odio, se lleva amargura, y uno transmite lo que tiene, uno transmite lo que lleva en el corazón. Yo le amargué la vida también a mi familia por esa actitud. Me encuentro con Jesús y me dice: perdona, ora por tu enemigo. Para mí fue un enfrentarme a mí mismo, algo muy difícil para mí, algo que, aparte de que no lo quería entender, tampoco yo quería cambiar, porque yo quería vengarme de aquellas personas. Sin embargo, si lo hubiera hecho, me hubiera pasado como decía mi padre, que siempre nos decía: el negocio más malo del ser humano es ponerse a pelear. En ese entonces ya había fallecido mi padre, pero él siempre nos decía: nunca busquen venganza con nadie, porque no le vas a devolver la vida a nadie por vengarte de alguien. Recuerda que la violencia es como el cántaro cuando le pega a la piedra, o le pega a la piedra al cántaro. De todos modos, el cántaro se quebró. Pero uno no lo quiere entender. Uno no quiere reconocer aquellas palabras sabias que le dicen las personas que han pasado por muchas dificultades y tienen experiencia. Pero me encuentro con Jesús, y Jesús me dice que perdone. Pues, ¿cómo voy a perdonar a aquella persona o a aquellas personas que le quitaron la vida a mi hermano? Yo salía de aquí, agarraba vacaciones y permiso, y me iba a perseguir a esas personas a México. Bendito Dios, bendito el Señor, que no me dio la oportunidad de mancharme las manos de sangre con nadie, y tampoco que otro se las manchara conmigo. Bendito el Señor, porque el Señor, Él nos quiere limpios, nos quiere sanos de espíritu. El Señor quiere que tú seas totalmente libre, hermano, y que no lleves ningún rencor. ¿Cómo vamos a recibir el cuerpo del Señor cuando llevamos un odio en el corazón? O también, ¿cómo vamos a recibir el cuerpo del Señor si no tenemos el sacramento de reconciliación? Aún pudo haberme confesado ayer, pero si ayer mismo o hoy cometí un pecado mortal, yo no puedo recibir el cuerpo del Señor, porque estaría recibiendo mi propia condenación. Tenemos que tener muy claro: para recibir el cuerpo y la sangre del Señor, tenemos que estar en gracia. Y en gracia es tener los sacramentos, vivir los sacramentos. Yo sé, y eso es algo inevitable en algunas personas y en algunas ocasiones, cuando
Hay, por ejemplo, un matrimonio que se disolvió, que se separaron y no pueden recibir el cuerpo y la sangre del Señor, porque ya viven con otra pareja, con otra persona. Pero créame, hermano, que la iglesia quiere lo mejor para ti también, y que tiene los medios, y hay que buscar la manera de que este matrimonio se declare inválido. No es que se divorcien por la iglesia, no hay divorcio por la iglesia. Pero si el cónyuge, sea el hombre, sea la mujer, por adulterio o porque al principio tenía una doble vida aquella persona antes de casarse contigo, y lo descubriste después y tuviste que divorciarte de aquella persona, o si era un hombre que te echaba garrotazo todo el tiempo, y ¿cómo vas a vivir de esa manera? Se lucha hasta cierto lugar, hasta cierto tiempo, hasta de cierta manera, pero hay cosas que si ya no las pudiste soportar y pusiste una barrera hasta aquí, la iglesia puede anular ese matrimonio, no anularlo, declararlo inválido por la manera de comportarse la otra persona. Y no nada más quedas libre tú, también queda libre la otra persona. Pero es la manera de que tú puedes rehacer tu vida, puedes volverte a casar, porque también no nomás vas a anular el matrimonio y vas a seguir viviendo en fornicación. No, tampoco. Solamente a través de los sacramentos. Por eso la importancia del sacramento. Si no tenemos nosotros la primera comunión, jamás podemos recibir el cuerpo del Señor. Sería un pecado de los peores, peor que matar a otro. Si yo vivo en adulterio y voy y recibo al Señor, lo consumo, estoy cometiendo un pecado peor todavía que el mismo adulterio, porque estoy crucificando de nuevo a Jesús en mi corazón. Aquellos que lo crucificaron en la cruz, que junto en esa pasión de Jesús estaba también nuestra Madre Santísima sufriendo la misma pasión por ti. Por ti lo hizo el Señor, y por ti nuestra madre sabía, ella sabía que era la única manera de alcanzar nuestra salvación. Ella vivió el mismo dolor, ella lo vivió en su corazón. Él lo vivió físicamente, derramando hasta la última gota de su sangre para nuestra salvación. Entonces, ¿por qué no esforzarnos? Si tenemos una esposa, o la esposa tiene el esposo, debemos de vivir como hijos de Dios, con responsabilidad, con respeto, con amor. Porque solamente hay una manera, solamente una sola, de salvarnos, cumpliendo la voluntad del Padre. ¿No crees que hay muchas maneras de salvarnos y tenemos solamente una oportunidad? Porque nomás tenemos una vida, y la vida no se repite, hermano. No es como cuando corta uno un ciruelo, lo corta y a los 8 días tiene unos retoñantes así de grande, ¿no? La vida no. La vida se acaba de una sola vez. Se acaba de tajo. Y tenemos que aprovecharla mientras estamos vivos. La responsabilidad del cristiano va mucho más allá de vivir solamente, trabajar, comer y dormir. No es así la vida. O los hijos, nomás darles de comer para que crezcan. No, pues eso también lo hago con mi becerro. Le doy de comer para que crezca y engorde. Pero no es mi responsabilidad así con mis hijos. Con mis hijos tengo una responsabilidad mucho más allá, porque a mí se me han confiado.
para que yo los dirija por el camino del Señor. Se me prestan con una responsabilidad que yo tengo que responder por ellos, porque tenemos que dar cuenta de cómo dirigimos nuestros hijos. Y no, no les estoy diciendo esto para espantarlos, no, al contrario, les digo esto, hermanos, porque en unidad, como hijos de Dios, vamos a salir adelante, y un día ustedes y yo nos vamos a ver allá en el reino de los cielos. Amén. Las oportunidades que tenemos en la vida se nos hacen muchas de repente, pero la vida es una sola. Muchas porque cada día es una oportunidad que tenemos. No es, a veces pensamos que el ser humano es muy tardo para aprender. Pensamos más bien que la vida es muy corta y que se nos va de entre las manos. Oye, parece que fue ayer, yo tenía 15 años, 14. Parece que fue ayer, me casé y hace 45 años. Parece que fue ayer cuando nació mi primer hijo. Y pues ya tiene 44 años. Ya está más viejo que yo. Sí, es, o sea que la vida se nos va bien rápido. Pero es porque pasamos ocupados en muchas cosas y sentimos que se nos va muy rápido la vida. Más bien lo que pasa es que somos tardos para aprender. Pero hoy el Señor te habla y te habla tu corazón a través de esta lectura. Y te dice cuánto te ama. Y te dice cuánto te necesita. No porque Él te necesite a ti para que Él sea más grandioso, más amoroso. No, Él es amor. Te necesita para tu propia salvación. Si no fuera así, no hubiera dado la vida por ti, hermano. Dio la vida por ti porque te ama. Y te aseguro que nunca se arrepintió de haberla dado por ti. Y espera día con día la oportunidad de que tú lleves una vida de acuerdo a su voluntad. Que cuando recibas el cuerpo del Señor, estés reconciliado con Él a través del sacramento de la confesión. Es la única manera, dice el santo cura de Ars, San Juan Vianney. Dice que aquel que recibe el cuerpo y la sangre del Señor sin estar confesado, crucifica de nuevo a Jesús, pero no en la cruz, sino en su propio corazón. El día de hoy, que el Señor te habla y te dice cuánto te ama, deja su propio cuerpo y sangre para que tú tengas vida eterna. ¿Y qué hacemos nosotros al respecto? ¿Estamos llevando esa vida de comunión con responsabilidad de hijos de Dios? Ojalá que sí, hermano. Hay que decirle al Señor con el corazón, si es que tengo una debilidad y no he podido vencerla, Señor, ayúdame, quiero cambiar, y solamente tú lo puedes hacer. Tenemos una responsabilidad muy grande. Pero miren lo que nos dice Juan 7, versículo 37. Vamos a leer hasta el 38. Juan 7, 37 y 38. Desde el último día de la fiesta, y el más solemne, Jesús, puesto de pie, gritó: si alguno tiene sed,
que venga a mí y beberá. Y el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Qué hermoso nos dice el Señor. El que tenga sed, que venga y beba. Y el que tenga hambre, que coma. Pero hambre del Señor. Hambre del amor de los amores. No una hambre física, sino una hambre espiritual. Una hambre que solamente Jesús sacia a través de recibirlo en el cuerpo y la sangre del Señor. Cuando Jesús nos habla, Él nos habla directo al corazón a cada uno de nosotros. Yo con esto les digo cómo vivía yo antes y cómo desperdicié el tiempo. Porque no lo conocía al Señor. Nadie ama lo que no conoce. Nadie puede amar lo que no conoce. Cuando nos enfrentamos a Jesús, ¿sabes a quién te enfrentas primero? A ti mismo, hermano. Por eso muchas de las veces en las comunidades, y especialmente nosotros los hombres, en las comunidades va uno a los grupos de oración, va uno a las asambleas, va uno a los retiros, y la mayoría son mujeres. Porque los hombres no nos queremos enfrentar con nosotros mismos. Nos tenemos miedo. Ese es el problema nuestro. Y si no, aquí las mujeres que vienen solas me pueden decir. No necesito decirles más que vamos viejo, vamos al grupo de oración. No ve tú. Y ese no ve tú, ese es miedo. Miedo a nosotros mismos. A veces decimos que somos muy valentones porque echamos grito y gritamos fuerte y queremos gritar más fuerte que la voz, que la mujer. Y que así quise hacer lo que yo digo. Sí, pero a la hora de enfrentarnos con nosotros mismos, temblamos. Se nos caen los pantalones. Porque no tenemos el valor de enfrentarnos a nosotros mismos. Nuestra cultura es muy dada al adulterio. Todas las culturas. Pero nuestra cultura mexicana o latina, cualquier otro latino, de cualquier otro país, puede ser de Centro o Sudamérica, o aún de España, de donde proviene nuestro origen. Tanto franceses, portugueses, italianos, casi pues somos latinos todos. Somos muy dados al adulterio. ¿Y sabes cuál es el pecado primero que rechaza el Señor? El adulterio. Últimamente han cambiado mucho las cosas. En la modernidad, en la liberación de la mujer, y pues ya no se sabe cuál es el pinto ni cuál es el colorado, ¿verdad? A estas alturas. Pero hay de nosotros si no cumplimos con lo que el Señor nos manda. Nos pasaría como aquel que el Señor le dio un talento, su jefe le dio un talento para que lo pusiera a trabajar, va y lo entierre, luego va y le entregue el mismo talento para atrás y lo trata mal, le dice: empleado malo y perezoso, quítenle el talento y dáselo al que tiene 10. Y les dice a los demás, dice: ese échenlo fuera, donde hay llanto y desesperación. Así nos puede pasar. Y evitemos esto. Porque la oportunidad que nos da el Señor hoy nos habla a través de su bendita palabra. Y nos habla al corazón. Si no cambiamos,
O a lo mejor ustedes ya cambiaron, es lo único que me falta que cambiar un poco, soy yo, ¿verdad? Si ya cambiaron, qué bueno, bendito el Señor. Cuando empezamos a caminar con Él, todo se puede. En Él que nos fortalece, dice San Pablo. Efesios 4:13. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y podemos decir nosotros, como dice Jesús, como dijo Jesús, he vencido la muerte. Y nosotros podemos decir lo mismo. En Jesús podemos vencer la muerte. Y podemos decir, he vencido la muerte como Cristo la venció. Porque con Él todo se puede. No hay nada, nada, absolutamente nada que no podamos hacer para nuestra salvación, para nuestro bien, para nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Rey de la Gloria. Y pues bien, hermano, yo nomás quiero repetirles esta lectura para que nos quedemos con ella muy, muy en el corazón. Dice, el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto de pie, gritó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Palabra del Señor. Bendito el Señor. Démosle un aplauso a Dios con todo el corazón. We'll be right back.